Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto verles en este día. Qué gusto estar con ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, por permitirnos entrar, por estar allí, por estar pendientes. Este es su programa, el Taller del Alfarero, el programa donde Dios nos habla. Y su servidor, Antonio Gómez, funcionó como pastor en Amistad de Tepeaca, aquí en la Intemporal Tepeaca. Y en este día, primero de febrero del 2021, pues vengo circulando sobre la avenida Hidalgo en Tepeaca y veo todo cerrado. Qué triste ver nuestra Tepeaca, todo cerrado. Qué bueno, digo, por un lado, qué bueno que la gente toma esa conciencia de cerrar, de solo lo esencial. Qué bueno que no nada más las empresas grandotas tienen ese permiso, sino que hay, pues yo vi puestos de semitas, tamales, tienditas. Qué bueno que esas pues siguen abriendo, ¿verdad? Y si usted está hoy en su casa aprovechando este puente delicioso, maravilloso que nuestra Ley Federal de Trabajo nos otorga, usted sabe, se corre. No es que se celebre hoy, porque yo venía escuchando que no, que hoy se celebra la edición de la Constitución Política. No, no se celebra hoy, es el 5 de febrero, pero para efecto de hacer menos puentes, porque como somos expertos los mexicanos para hacer puentes, o éramos, porque había puentes de casi toda la semana. Entonces pues ya mejor lo festejo todo para el lunes, al fin, que dicen que los lunes ni las gallinas ponen. Yo nunca he tenido gallinas, así que no sé decirle. Pero hoy estamos aquí y le damos gracias a Dios por la oportunidad. Primero que nada, estamos contentos porque despertamos, porque respiramos con nuestra propia nariz, no necesitamos un tubo. Gracias, de verdad. Gracias porque la cama donde estamos es la nuestra, no es una prestada en un hospital. Gracias a Dios, de verdad, yo creo que debemos ser agradecidos, porque muchas veces se nos olvida ser agradecidos. Se nos olvida, en serio. Pensamos que todo debería darse así, ¿no? Pues, total, no. Y cuando nos falta algo, extrañamos eso que nos es dado de manera gratuita. Hablando del agradecimiento, la Biblia nos enseña a ser agradecidos. Nos enseña a ser agradecidos, dice, sed agradecidos en todo. Y en este sentido, lo quiero buscar en la Biblia, porque le digo, yo sé que allí está, yo sé que sí dice la Biblia que debemos ser agradecidos. Y entonces me gusta también pues mostrárselo. Agradecidos. Me gusta mostrarlo en la Biblia porque luego me dicen, no, es que te lo sacas de la manga. No, yo no me lo saco de la manga. Ahí está en la Biblia, ahí lo dice. ¿Dónde está? Espérame tantito. Ya se fue. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. Y hablando de ser agradecidos, mire, el ser agradecidos abre la puerta no solo de las personas. O sea, yo creo que es una de las palabras que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Lo que es por favor y gracias, como el por favor abre puertas, pero el gracias, el ser agradecido, las mantiene abiertas. No es lo mismo pedir por favor y nunca más volverse a acordar de la persona que pedir por favor y ser agradecido. Y ser agradecido no es solamente dar las gracias en una vez, una ocasión, sino es ser agradecidos. Tiene que formar parte del ser de uno mismo. Y en este sentido, pues, mi vida está llena de anécdotas, de esas historias de vida y lecciones de vida que la vida misma me dio. Yo creo que fue Dios. Y en alguna ocasión, ahorita platicando con el licenciado Jiménez Villa en el intermedio,
Pues de esas cosas que en algún momento yo me dediqué a la pintura y los rótulos. Y hubo un tiempo muy fuerte en mi vida que el trabajo escaseó para mí horrores, horrores. O sea, de verdad, de desesperarme en las noches, ya en la noche, por ver qué llevaba yo de cenar a mi casa, porque no tenía dinero, no tenía nada. Y a veces decía, ¿y cómo voy a regresar a mi casa? Imagínese, yo andando por ahí, por el Parque Ecológico en Puebla, viviendo hasta el periférico, ahí entre Puebla y Chachapa. Y entonces yo me quedaba así como que, ¿y cómo le voy a hacer, no? Entonces Dios, en su providencia, pues me mandaba un trabajo y pues alcanzaba para llevar un pan y leche a la casa, llegar en camión. Y esos tiempos fueron muy fuertes, le decía. Y en alguna ocasión tenía un consejero de parte de Amistad de Puebla, mi consejero Rubén Darío, un hombre excepcional, maravilloso, que yo le mando todo mi abrazo, mi aprecio. Y yo tenía mucha comunicación con él en ese tiempo. Y en esos días yo regresaba pues temprano, digo, para las veces que llegaba yo 10, 11 de la noche a la casa. Ese día yo llegaba a casa, ¿qué serían? Las 4, 3 de la tarde, y pasé a verlo. Y yo me acuerdo que llegué enojado, ¿no? Porque nada más llevaba yo 20 pesos en la bolsa ese día. Lo pasé a ver y le decía yo, me dice, ¿cómo te fue? Y digo, no, pues mal, la verdad me siento mal. Pues, ¿qué? ¿No tuviste trabajo? No, pues sí, pero nada más traigo 20 pesos, o sea, no, mal eso, y me quejaba y me quejaba. Me decía, pues dale gracias a Dios por los 20 pesos. Decía, no, pero ¿cómo, Rubén? O sea, ¿cómo para darle gracias a Dios? Dale gracias a Dios. Me, ¿sabes qué? Me decía, yo creo que tu problema es que eres mal agradecido. ¡Ah! Así me quedé, no, o sea, yo, mal agradecido, yo no soy mal agradecido. Y me dice, ¿ya diste gracias a Dios por 20 pesos? No, pues no. No seas mal agradecido, dale gracias a Dios por los 20 pesos. Ay, bueno. Ya ahí, bajando las orejas como los perritos, bajé las orejas, metí el rabo entre las patas y, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias por 20 pesos. Gracias, Señor. Puedo llevar a mi casa 20 pesos este día. Gracias, Señor. Y parece mentira, pero a partir de ese momento se empezó a abrir el panorama económico y empezó a llegar, pues, que los 40, los 60, 100, 200, 1000, 2000 pesos, a veces al día, a veces a la semana, pero ya fue más constante, más abundante. Y le digo esto, ¿por qué? Pues porque damos gracias a Dios por estar, por seguir vivos, donde quiera. De verdad, donde quiera que yo volteo, hacia donde yo volteo, hay personas que están perdiendo seres queridos, donde sea, ¿no? Entonces, es de agradecer que estemos vivos. Y qué bueno que tomamos conciencia, que guardamos distancia, que ponemos cubrebocas, todo lo que se pueda hacer, pues qué bueno que lo estamos haciendo. Bien, pues hoy vamos a nuestra sección de sabiduría en casa para este día. Pero antes le quiero, en primer lugar, agradecerle que la semana pasada nos haya favorecido con su audiencia, porque de verdad vi la cantidad de reproducciones del programa y me fui de espaldas. Dije, ¡guau! O sea, todos estos nos vieron cuando se lo enseñé a mi esposa, no, se nos salían los ojos de ¿qué? No, hombre, de verdad, o sea, muchísimas gracias. Y le quiero anticipar que la próxima semana vamos a volver a traer la guitarra, vamos a alabar a Dios también una vez más aquí en este espacio, pero vamos a enfocar la alabanza hacia la sanidad. Así que si usted tiene a alguien enfermo en casa o conoce a alguien enfermo, dígale, por favor, que en el taller del alfarero, la próxima semana, lunes, que es 8 de febrero a las 11 de la mañana, vamos a tener un programa especial de alabanza
enfocado a la sanidad, ¿sale? Entonces, porque de verdad la alabanza a Dios, había un canto en aquel tiempo que yo me acuerdo, decía: la alabanza a Dios cambia las cosas, la alabanza a Dios cambia las cosas, pruébalo y verás, pruébalo y verás, la alabanza a Dios cambia las cosas. Muros se han caído, ejércitos vencidos, presos libertados, y es porque han cantado. Estaba padre ese canto. Y verás, y ahí todo eso que le acabo de cantar está en la Biblia. Eso es lo que me gustaba de. Bueno, me ha gustado siempre de la congregación ahí en Amistad de Puebla. Esa de las primeras canciones que yo escuché allí. Bueno, vamos a el libro de Eclesiastés en el capítulo 3. Y este capítulo 3, de verdad que tiene una sabiduría que no, de veras. Mire, y no es que sea algo así, ay, qué bruto, ¿de dónde se lo fueron a sacar? No. Está Salomón, los sabios yo creo que tienen esa cualidad de saber ver y de saber aplicar. De observar las cosas que otros no ven. Yo veía, por ejemplo, y hay una anécdota de Alejandro von Humboldt, y hace rato el licenciado Francisco Jiménez Villa, economista de aquí de Tepeaca, mencionaba, yo venía escuchando su programa y mencionaba a Alexander von Humboldt, y hay una anécdota de él. Dicen que llegaba a los pueblitos, y un día llegó a un pueblito. Yo me imagino que fue Tepeaca, ¿no? Digo, quiero imaginar. Y dicen que llegó y empezó a preguntarle a, en ese tiempo, pues a los paisanos que habitaban en su momento esta localidad. Llegó y le dice, le pregunta a Alexander, oiga, ¿y esto cómo se llama? Pues vamos a suponer que era un molinillo, ¿no? Vamos a decir algo, por no decir nada. Un molinillo. Ah, un molinillo. ¿Y para qué sirve? No, pues es cuando están haciendo chocolate, se da vueltas así con las palmas de las manos, se frota y se mueve el chocolate. Ah, ¿y esto cómo se llama? Y pues se llama esta, así, tal cosa. ¿Y para qué sirve? No, pues sirve para eso y para eso y para eso. Ah, y ya la tercera o la enésima ocasión que pregunta Alexander, ¿y esto cómo se llama? A ver, don Alejandro. Pues no, usted es sabio, ¿para qué pregunta? Y contestó Alejandro, precisamente por eso soy sabio, porque pregunto, por eso sé. Y eso, esa es la cualidad de los sabios, saben preguntar, saben hacer preguntas. Hay quienes dicen por ahí, no hagas preguntas tontas para que no te den respuestas tontas. Y una vez escuché de Forrest Gump, que le dijo a su mamá, no hay preguntas tontas, tontos son los que no preguntan. Que tiene razón, los dos. Así que Salomón por eso sabía mucho, sabía preguntar, y no hay preguntas tontas. Bueno, vamos a leer el 1 y nos vamos a un corte. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nomás fíjese, dirían en el barrio, nomás échate este trompo a la uña. Nada más como muestra, así va a estar el programa. Vamos a un corte, regresamos, no se vaya, es el taller del alfarero, el programa donde Dios nos habla, en las cámaras y micrófonos de radiotepeaca.com. Regresamos. Every nation, the heart of the Father that loves us, and whose love is greater than any earthly lover. Carnitas y cueritos, El Campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 22-31-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, El Campo. Radiotepeaca.com. Yeah.
chiles secos, semillas y desechables arellanos, abarrotes, alimento para mascotas, chiles nacionales e importados, mayoreo y menudeo, precio especial a mayoristas. Abrimos los 365 días del año. Radiotepeaca.com. De 8 de la mañana a 7 de la tarde. Estamos ubicados en Morelos Sur, número 408, frente al mercado municipal y en su interior. También en Morelos Sur, número 502, barrio El Santuario. Llámanos a los teléfonos 2231-435825 y 2232-008436. Chilería Arellanos, radiotepeaca.com. ¿Quieres obtener ingresos desde casa? ¿Te gustan las ventas por catálogo? ¿Quieres ser dueña de tu tiempo y tener tu propio negocio? No lo pienses más. Natura es la mejor opción. Obtén ganancias cada 21 días. Contáctame para más información al 238-119-8713. Natura, radiotepeaca.com. La curandera, alitas, tacos de cochinita pibil, aguachiles, ceviches, cantaritos y hamburguesas. Visítanos en 11 Poniente, número 307, a media calle del anfiteatro, en el barrio del Santuario. La curandera, aquí te la curamos. Radiotepeaca.com. Pues ya regresamos, amigos. Estamos aquí en cámaras y micrófonos de radiotepeaca.com. Este es su programa, El Taller del Alfarero, el programa donde Dios nos habla, un programa de Amistad de Tepeaca, su servidor Antonio Gómez. Bien, le quiero recordar que Radio Tepeaca usted la puede escuchar en Radio FM, en el 89.9 de FM, de Amozoc hasta Tepatlasco, desde Tepeji de Rodríguez hasta Tlacotepec. Tiene una cobertura de 40 municipios con 2000 watts de potencia. También nos puede seguir en las redes sociales, en YouTube como Radio Tepeaca Off con doble F, también en TikTok como Radio Tepeaca, en Instagram como Radio Tepeaca Oficial, en Twitter también, arroba Radio Tepeaca. ¿Qué otra me falta? Pues Facebook, ¿verdad? Facebook Live, como en este momento que seguramente nos está viendo. Y aprovecho para darle las gracias a Fabi González, Raúl Ferrer, que nos están mirando. Gracias por los saludos, Raúl, gracias Fabi. Y Alfonso de Vicente, gracias. ¿Y qué cree? Me está mandando saludos Inés Guerrero García. ¡Wow! Así grandote, un wow enorme para Inés Guerrero. Ella fue mi compañera en la universidad, ahí del 2000, ¿qué era? Entre 2006 y 2011 estuvimos juntos en la universidad, estudiamos, tomamos algunas materias. ¡Qué excelente persona! De verdad, muy gratos recuerdos con Inés Guerrero. Ya no recuerdo bien, había una materia donde tuvimos que hacer un CD con un chorro de circo, maroma y teatro. Bueno, ya sabe usted cómo es la universidad. Inés, Inésita, de verdad, un abrazo bien grandote desde aquí de Tepeaca para ti. Y para no olvidarnos de las clases de inglés, thank you very much. Bueno, ok, pues le estaba compartiendo, le estaba diciendo que... pues del libro de Eclesiastés, ¿verdad? Estamos leyendo. Todo tiene su tiempo. Chavos, todo tiene su tiempo. No se adelanten. Sigan viviendo su inocencia, su infancia, su adolescencia, su juventud tierna y maravillosa. Vívanla. No se adelanten. Todo tiene su tiempo, de verdad. Dice todo lo que... dice el versículo 1, Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene hora, o sea, tranquilos, tranquilos. Dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Digo, no podemos buscar el nacer, ¿verdad? Pero tampoco busquen el morir. De verdad, chavos, miren, lo peor, créanme, en serio, lo peor que les esté sucediendo, suicidio no es opción. No es opción, ni la piensen, ni la consideren. Seguramente si hicieron alguna tontería, alguna burrada, no van a ser los únicos que la han cometido. No serán los primeros seguramente, y tampoco serán los últimos. Así que es
mejor seguir adelante, aceptar las consecuencias, ni modo, digo. Y yo les digo una cosa, sobre todo a los chavos, si hicieron algo, pues den la cara, pongan el pecho, ni modo. Dios los va a bendecir más, en serio, porque Dios ama al que hace verdad. Dios, la verdad honra a Dios, y dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Así de que, honren a Dios, digan la verdad. Si lo hicieron, pues ni modo, lo hicieron. Si fue, sí sucedió. Digan la verdad. Y si vienen consecuencias, afróntenlas. Van a salir adelante, Dios los va a ayudar, créanme. Conozco muchísimos jóvenes y adultos también, ya gente grande, que han salido mejor librados diciendo la verdad, aunque aparentemente decir la verdad muchas veces dices, no, es que si digo la verdad, no, está, truena, arde Troya. Pues Dios tiene bomberos, no te preocupes si arde Troya, Dios te va a ayudar a sofocar esos fuegos impetuosos. Dice la Biblia que si pasas por las aguas no te van a negar, y si pasas por el fuego, la flama no arderá en tu ropa. Así de que no tengas miedo. Sí hay consecuencias, sí las hay. Claro que sí hay consecuencias. Todo lo que hacemos trae consecuencias. Eso es a lo que a veces le tenemos miedo. Pero el suicidio no es opción. Y algún día hablaremos de suicidio, pero no lo consideres, De verdad, hay muchos, miles, millones tal vez que han hecho lo mismo que tú, y ahí siguen, la vida sigue adelante, no te la termines tú. Todo tiene su tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, ¿sí? O sea, mira, para Dios eso es lo de menos. Hay veces que se planta, se siembra, hay veces que se arranca lo que se plantó. Oye, pero es que eso, pues sí, ya no, ya perdió su función. Mira, una de las cosas por las cuales la gente y las instituciones llegan a decadencia es que no están dispuestas a cambiar lo que ya estaba o lo que ya plantaron. Lo plantaron, creció, se hizo fuerte, robusto, pero a veces dices, es que tenemos que mover, tenemos que construir aquí, tenemos que hacerlo de este lado. Y entonces arrancas lo plantado. Ni modo, dice aquí que hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar. Está hablando en tiempos de guerra, obviamente. No es que ahorita sin razón o sin tonizón haya un tiempo para matar, no. Pero hay tiempo de guerra. O sea, ni modo, pues en tiempo de guerra pues, los coculazos se dan. Y tiempo de curar. O sea, los dos, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hay tiempo para todo. Y sí, obviamente hay cosas como monumentos históricos, pero que realmente son monumentos que dices, wow, no, es que esta casa tiene historia, fue así. Bueno, pues esos no los destruimos, pero sí hay tiempo de edificar. Bueno, luego dice... en esto de edificar, tiempo de qué dice, de destruir y tiempo de edificar. Esto también tiene que ver con muchas veces con conceptos que uno tiene ya plantados en la mente, preconcebidos, y uno se queda con ese concepto, y cuando alguien viene y le demuestra a uno que hay algo más, que hay algo distinto, que hay algo diferente, con bases, con hechos, caray, uno tiene que tener esa apertura y decir, bueno, pues ya es tiempo de algo nuevo, de algo diferente, de pensar de una manera distinta. En el ambiente cristiano se habla mucho de odres viejos y de odres nuevos, y no es porque los odres nuevos sean personas nuevas creyendo en nuevas doctrinas, no, es persona de cualquier temporada que haya nacido en cualquier tiempo, o haya renacido, o se convirtió a Cristo, no sé, hace 30 años, pero que hay conceptos, que hay, no doctrinas, porque toda la doctrina está en la Biblia, pero hay conceptos nuevos, hay cosas que
Y aquí yo sé que me meto en broncas con muchos cristianos que han creído lo mismo por décadas, por años, toda su vida, pero nos los enseñaron mal, bien intencionados, pero la enseñanza a veces ni siquiera tiene base bíblica, de verdad, en serio, yo he encontrado dos o tres enseñanzas que a mí me dieron, pero esto dónde, y dónde, cuando realmente le rascas y le buscas, dices, es que no hay razón para esto, no dice, el contexto no lo dice así, explícitamente no se dice, y no hay ejemplo de ello en toda la Biblia, entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues porque así se hizo siempre. Y, por ejemplo, hay un cuento, porque, pues, y me imagino que fue sacado de la vida real. A mí me lo contaron como de la abuelita, de la persona que me estaba contando. Dice, mira, llegaba mi abuelita y cuando llegábamos, mi mamá le ayudaba en la cocina y hacían el pollo frito en una cazuela y pues comíamos pollo frito. Y pues creció mi hermana y entonces ya empezó a hacer el pollo frito y un día llega la abuelita de visita con la hermana de esta señora. Y ve que la niña, la nieta, por así decirlo, ya no niña, ya una señora, pero la nieta, está haciendo el pollo frito en una cazuela igual que la de su abuelita, y haciéndolo igual. Y entonces le dice la abuelita, oye, mija, ¿y por qué estás haciendo el pollo frito en esta cazuela así chiquita? Dice, abuelita, pues así me enseñó mi mamá. Ah, y ya le preguntaste por qué lo hace así. Y estaba la mamá, dice, ay mamá, pues yo te veía a ti y tú así lo hacías. Y le contesta a la abuelita, sí mi hijita, pero en la revolución no teníamos cazuelas grandes, eran cazuelas chiquitas, por eso partíamos el pollo tantos pedazos y lo hacíamos en una cazuela chiquita, porque no tenía yo de otra, me acostumbré. Tú tienes unas cazuelotas, mira nomás, aquí se cocería. Y a veces así es, así son, es que así lo hacía mi abuelita. Pues sí, pero no tenía otra opción. Y tu mamá, pues así aprendió, pero no tenía opción, o sí tenía, pero pues ya no quiso cambiar el odre viejo por un odre nuevo, ya no quiso cambiar la estructura a la que ya estaba acostumbrada. Y entonces, cuando uno llega con una nueva versión de las cosas, con una cuestión actualizada, por decirlo, ya una función totalmente distinta, diciéndote esto se debe hacer así, lo más difícil es cambiar la estructura de pensamiento. Yo me he dado cuenta de esto. Yo le puedo compartir el evangelio a cualquier persona y normalmente me lo entiende. Y le digo, es que mira, esto es así, 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 así. Pero ¿cómo da trabajo compartir el evangelio a alguien que ya fue cristiano, que en su momento se congregaba? Porque tienen tanta enseñanza, pero tanta estructura y a veces mal edificada, que ya les cuesta trabajo salir de eso. Y les dicen, es que esto no dice la Biblia. Pues es que así lo decimos siempre, pero así no dice. Pero es que así lo hacía mi pastor, pero así no dice. ¿Cómo te explico que eso no dice la Biblia? Y de verdad es fuerte. Yo en alguna ocasión, así como ahorita lo estoy platicando, hay un amigo que se llamaba Roberto. Y le decía yo, oye Roberto, pero es que la Biblia no dice. ¿Cómo que no dice? Digo, no, digo, mira, tenía su Biblia, su taller. Y digo, a ver, trae tu Biblia, que saca su Biblia, y digo, mira, ve lo que sí dice, no dice lo que tú dices. ¿Y sabe qué es mi amigo? Pues la fecha, sí, mi amigo, bueno, ya tiene años que no lo veo, pero pues era mi amigo. Dice, pues así dirá, pero no, ah, no, pues así sí, pues ya, o sea, decirle no a Dios, pues ya ni modo. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque esto también tiene que ver con el tiempo de plantar y de arrancar lo plantado, el tiempo de edificar y el tiempo de destruir. Hay cosas que ya no se hacen así, ya no. ¿Y por qué? Porque no ya no son funcionales. Es esa la razón, ya no es funcional. Tenían en su tiempo una función que ya no se tiene ahora. Por ejemplo, usted se ha puesto a pensar por qué las casas de antes eran enormes, los techos como de 3 metros, 3 metros y medio. ¿Y por qué hoy ya se hacen de 2.20? Pues porque antes se cocinaba con carbón o con leña y el humo, pues todo subía. Entonces, para que no estuvieran todos tosiendo en la casa, pues se hacían los techos grandes. Por esa razón se hacían grandes, para que el humo no ahogara a la gente. Hoy no tiene razón de hacerse. Ya no hay
no se hace humo en la casa, se hace una chimenea, si acaso. Bueno, vamos adelante. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Versículo 4, tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay momentos en los que hay que llorar. Y mi mamá me lo decía en alguna ocasión, ¿quieres llorar? Llora. Llora todo lo que quieras. Pero cuando ya termines de llorar, levántate bien, por favor. ¿Y qué razón tenía mi madre? Bueno, tiene, todavía vive. Hay tiempo de llorar. Sí. O sea, hay cosas que duelen. Hay cosas que duelen. Y duelen feo, duelen horrible. En alguna ocasión, yo tuve que terminar con mi novia hermosa, maravillosa, preciosa, que tanto amo. Y terminamos una semana y yo lloraba y lloraba y lloraba y me dolía. ¿Sabe qué era lo raro? Que yo no sabía dónde me dolía, pero qué feo duele. Porque no era así que me duele la muela o me duele el pie. No. Algo me dolía y horrible. Y no se me curó hasta que no regresé con ella. Y me casé. Además, gloria a Dios, diría mi mamá. Bueno, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Cuando hay que reír, pues hay que reír. Cuando hay que reír, ríete, carcajéate, búrlate, ríete de ti mismo si es necesario. O sea, no hay nada más sano que reírse de uno mismo. En serio, cuando tú te aceptas como eres, así soy, pues así es el diseño, así es de nación, dirían mis cuates, ¿no? O sea, así es de nación, pues ríete, la regaste, ríete, ni modo, burro. ¡Ah! ¡Qué coraje! ¡Ni modo! Me río, ya para la otra me sale mejor. Eso es toda una terapia. ¿Sabe de la risoterapia? ¿Ha visto esta película de Patch Adams? Ese médico que se pintaba, bueno, se caracterizaba como payaso y llevaba el humor a los enfermos en los hospitales. Y a la fecha funciona. La risa, el buen humor, la alegría, la risa libera endorfinas, libera un chorro de sustancias, pero las libera y eso ayuda hasta que se vayan los dolores. En serio, son como un tipo de anestesia. Eso es lo que pasa. Tiempo de reír, dice, tiempo de endechar y tiempo de bailar. O sea, hay tiempo de estar de luto y hay tiempo de bailar. Estás de luto, te dolió algo, ni modo, vive tu duelo, vívelo, el tiempo que sea necesario, pero no te metas tú a fuerza más para adentro en el duelo, porque todo pasa, y si no pasa lo tienes que dejar pasar, porque si no te hundes. Una cosa es estar de duelo y otra cosa es ya meterse en una depresión, es terrible eso. Entonces, ¿ya te dolió? Bueno, pues como decían las viejitas, ¿verdad? Pues súbate, mijito, échate babitas y sigue caminando. Y así es. Vámonos a un corte, regresamos. Este es su programa, El Taller del Alfarero, a través de cámaras y micrófonos de radiotepeaca.com. Vamos a un corte, regresamos. 2 minutos, no se vaya. Puede que no te haga falta nada. Birmex, Bienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca, y con gusto te atenderemos. Birmex, Bienes Raíces de México, radiotepeaca.com.
120 en este Porsche. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Te ofrecemos análisis clínicos, estudio de rutina, especialidad, patología. Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISSSTE, ISSSTEP, Seguro Popular y personas de la tercera edad. Así como también a pacientes en control. Visítanos en 5 Oriente, número 207B, en Tepeaca. Números de contacto 223-275-0523, 223-275-0272 y 222-324-4295. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita. Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Sirviendo a la comunidad de Tepeaca desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937. RadioTepeaca.com. Ferretería La Victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armate. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeaca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 2231 13 2237. Ferretería La Victoria, RadioTepeaca.com. Piper Vélez Imprenta. Creatividad sin límites. Tenemos para ti lo mejor en publicidad y diseño gráfico profesional. Playeras, sudaderas, tazas personalizadas, tarjetas de presentación, volantes, notas de venta, bolsas mandaderas, calendarios y diferentes artículos promocionales. RadioTepeaca.com. En Piper Vélez Imprenta nos esforzamos para ofrecerte un servicio de calidad al mejor precio. Visítanos en Avenida Ignacio Zaragoza, número 39, Santo Tomás, Hueyotlipan. Cotizaciones al 2241-10-1427. Síguenos en nuestras redes sociales como Piper Vélez Imprenta. RadioTepeaca.com. Pues ya regresamos, amigos. Este es su programa, El Taller del Alfarero, el programa donde Dios nos habla. En unos instantes más le vamos a pasar ahí en la pantalla el cintillo donde vienen los teléfonos a donde usted puede llamar para, si quiere promocionar algún evento. Bueno, ahorita obviamente pues, no hay eventos, pero si quiere promocionar su negocio, ahorita que sí hay servicio a domicilio, si quiere promocionar su negocio, su producto también, lo puede hacer a través de radiotepeaca.com, ¿sí? También le recomiendo el portal www.radiotepeaca.com, porque allí están las noticias al día, al momento, de última hora. Tiene mucho de última hora Radio Tepeaca, en el momento en que están sucediendo las cosas. Este portal ahí en internet, también la app, radiotepeaca.com, así como ve el logo aquí a un ladito, ahorita se lo señalo. Este logo que está aquí, ese verde, esa ruedita verde, en el buscador del Google Play, ahí puede buscarlo. Bueno, nada más ponle ahí en el buscador de Google Play, ándele, ya apareció Google Play, ahí le da Radio Tepeaca, inmediatamente le bota la aplicación, le da a instalar y en 20 segundos usted ya tiene toda la programación de Radio Tepeaca en vivo y en directo. Bien, vamos a otros saludos. Por ejemplo, ya habíamos saludado a Fabi González, Inés Guerrero, Alce Vicente, Nadia Centeno, Maestra Nadia Centeno, gracias, yo recibo ese abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Y qué hora, ya se nos salió, pero aquí andaba Kate Gilmore. Kate Gilmore. Gracias, Kate. No sé dónde nos escuchas. Decía buenos días, Kate. Gracias por escucharnos. Thank you very much. You are listening to us at the USA. Thank you very much. Y si no, pues, gracias. Fabi González, gracias. Víctor Manuel Castro Andrade y tres personas más que nos están mirando, gracias, gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias.
a los que nos están viendo, Víctor Manuel, gracias por vernos, Vic, mi querido, mi estimadazo Víctor. Bueno, pues vamos a pasar a la otra sección del programa, que es la carta, le llaman carta universal, o la primera carta del apóstol Juan. Ya vimos el capítulo 1, el capítulo 2, vimos la primera parte. Bueno, ya ve que hoy en la Biblia todo lo dividen. Originalmente no tenía división, vaya, ni números de versículo tenía. Eso se hizo ya posteriormente para una fácil localización. No tenían subtítulos, o sea, no se usaba todo eso. Era una carta así, tal cual, nada más. Vimos la semana pasada, bueno, la antepasada, y hablando de antepasados, le quiero recordar que la próxima semana vamos a tener un tiempo, bueno, todo el programa va a ser dedicado a la alabanza, pero en el sentido de enfocado a la sanidad o sanación. Algunas personas llaman sanación, yo uso más el término sanidad, o sea, para curar enfermos, pues ya, pocas palabras. Si tiene algún enfermo en casa, de verdad yo le recomiendo que esté pendiente de la programación del taller del alfarero, para que le ponga el programa a esta persona que esté enferma, de lo que sea, en serio, de lo que sea, usted póngaselo. Mire, de verdad, yo he visto en la congregación, hemos visto gente sanar sin orar por ellos, sin imponerles manos, y de momento sanan. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces vamos a tener el programa enfocado en la alabanza a Dios, obviamente, pero también enfocado hacia la sanidad. Entonces, si tiene un enfermito en casa, llévele su compu, su celular, su tablet, lap, lo que tenga, póngaselo en la pantalla, en la Smart TV, para que vea y escuche y participe, porque va a participar, aunque no es que usted participe, va a ver que va a terminar hablando y Dios va a hacer milagros la próxima semana. Entonces, ya estamos entrados el próximo lunes, aquí nos vemos de nuevo con la alabanza a través de radiotepeaca.com. Bien, entonces, en Primera de Juan, capítulo 2, vimos que Dios había dado un nuevo mandamiento. Juan dice, les dejo un mandamiento que es nuevo, ya es, en sí mismo es viejo, pero es nuevo, y es amar al otro, amar al hermano. Versículo 18, vamos a empezar desde ahí, ya vimos lo anterior, la semana antepasada, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y si no, que nos pregunten, ¿verdad? Ya está cada vez más apocalíptico que nunca. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Ahora, esta palabra anticristo no es tanto que sea en contra, sino que quiere suplantar, así como antifaz, no es que esté en contra de mi cara, sino suplanta a mi cara. Y bueno, se va a manifestar, pero a mí no me gusta hablar mucho de eso, porque, ya nos vamos a morir. No, espérense, tranquilos, todavía no. Versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Bueno, versículo 20 dice, pero ustedes, este versículo, wow, no, este versículo 20, de verdad, si tiene usted su Biblia, márquelo ahí con marcatexto, si su aplicación le permite resaltarlo, ponerlo en favoritos, no sé, pero de verdad hágalo, porque mire lo que dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Esa palabra, la unción, cuando usted no sabe qué es la unción, pues no, como que uno se queda así, como que qué es eso, ¿no? Pero cuando uno ya entendió qué es la unción, wow, de verdad, es otro rollo. La unción. Uno de los pastores en Amistad de Puebla, Kevin Green, nos enseñaba en algún momento, decía, ¿quieres entender la unción? Mira, en dos palabras te la explico, sabiduría y poder.
Eso es función. Y en su momento, le hablo de la prehistoria, del siglo pasado, pero en resumidas cuentas, de verdad, eso es la unción de parte de Dios, sabiduría y poder. Es el Espíritu Santo en uno. Y el Espíritu Santo en uno, no nada más así como, hoy tienes el Espíritu Santo, sí, don, pues quién sabe, ¿qué hace? Pues, no hace nada. No. El Espíritu Santo siempre se manifiesta. Es como decir que el sol no hace nada, ¿no? Pues como que no hace nada. El sol proporciona calor, luz, rayos gamma, ultravioleta, de lo que sea, o sea, todo lo proporciona el sol, o sea, es vida. Si no hubiese sol, no, pues imagínense, estaríamos la gran mayoría de los seres vivos en la Tierra, yo creo que estaríamos muertos, si no es que todos, ¿verdad? Así es el Espíritu Santo. Si está, por fuerza se manifiesta. Por fuerza se manifiesta. No hay un lugar donde el Espíritu Santo esté que no se manifieste. Es como el fuego. Donde hay fuego se manifiesta. O sea, humo, calor, quema, lo que sea. Pero siempre se manifiesta. Bien, vamos a continuar leyendo. Pero grábese ese versículo, 1 de Juan capítulo 2, versículo 20. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Versículo 21 dice, no les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, no hay, el cristianismo, Dios mismo, no es como el yin yang. O sea, el yin yang tiene, sí lo conoce, ¿no? Como así un círculo donde la mitad, así como un pececito, la mitad es blanca y la mitad es negra. No. En Dios, Dios es luz y en Él no hay sombra de variación. Bueno, aquí de una vez le doy los saludos y no se me van. Héctor Machorro, gracias Héctor. Aquí nos vamos a ver prontamente también. A Vip también vi que por allí andaba. Gracias a Vip. Gracias a todos, Mateo, Emi, ¿cómo están? Bueno, seguramente Zoe también y a estar ahí Esli, Yasmín también ha de andar. Bueno, gracias. Dice aquí. Que ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. O sea, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, la gente que niega a Jesús, pues ese es el que se quiere poner en lugar de Cristo, o sea, se quiere poner en lugar de Dios, casi como diciendo, Dios no existe, yo sí. Algo así. Más que un día se va a morir y Dios ahí va a seguir en su trono. Bueno, dice el versículo 24, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿Sí? O sea, ¿de qué nos habla esto? De permanencia, permanecer. ¿En qué? En Cristo. Tú te puedes mover de donde quieras, pero no te muevas de Cristo. En serio, a lo mejor pasó un problema en una congregación, tuviste que salir, no hace tantas broncas que luego se ven, pero permanece en Cristo. Y obviamente, con el tiempo, pues reintégrate al cuerpo de Cristo. Pues eso también no es. Dios, ¿qué culpa tiene para que te separes? No. ¿Dónde me quedé? Sí, estoy en el 2, claro que sí. Bueno, del 18 en adelante. Dice el versículo 24. Ya lo leímos, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también ustedes permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Vea. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, la vida eterna. Esta es la promesa que Dios nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que les engañan. O sea, hay gente que te dice, no, sí tenemos. Tenemos derecho a vida eterna, claro que sí. ¿Quiénes? Los pecadores arrepentidos. Sí, porque no, pues es que Dios ama a los pecadores, sí, pero para que se arrepientan, ese amor nos debe guiar al arrepentimiento, no a seguirles dando vuelo a la hilacha y luego ya quieren que, miren,
Hay quienes corren con tanta suerte que en el último instante de su vida se arrepienten y pum, al siguiente ya estiraron la pata. Pero hay otros que no les da tiempo. Créame que no les da tiempo. O sea, un resbalón en el baño y adiós. No da tiempo. Entonces, más vale arrepentirse con tiempo. ¿Qué es arrepentirse? Mira, arrepentirse no es que me sienta yo mal porque pequé. Eso se llama remordimiento. Arrepentirse en el griego es metanoia, y metanoia es cambia tu mentalidad, cambia tu manera de pensar. Pablo lo dice bien fácil: el que robaba ya no robe, punto. Eso le preguntan unos soldados a Juan el Bautista. Mire que ya desde aquel entonces, quién sabe por qué, como que así eran los representantes de la justicia, decían: ¿nosotros qué hacemos? Y les dice Juan el Bautista: pues ya no pidan cohecho, confórmense con su salario. Algo les sabía, ¿verdad? Arrepiéntanse, cambien su mentalidad. Bueno, pues hoy, amigos, llegamos al fin de este programa. Gracias por habernos permitido estar en sus hogares. Gracias, de verdad. Les agradecemos mucho. Nos vemos la próxima semana. Sí, les recuerdo que nos vamos a ver aquí en un programa con alabanza enfocada a la sanidad. ¿Tiene algún enfermo en casa? ¿Conoce a alguien? Pásele el link, compártale la publicación para que participe de esta bendición de la alabanza a Dios enfocada a la sanidad física y del alma. No nada más física, también del alma. ¿Sale? Nos vemos. Este es su programa, El Taller del Alfarero, el programa donde Dios nos habla. Se despide usted, su servidor, Antonio Gómez. Que pase una tarde excelente. Que Dios le bendiga. Chao. Bye. Exalt you for your greatness, the greatness of your heart, Lord, the compassion of your heart and the love of your heart. And Lord, you have shown your heart to us, Lord. Oh Lord, may we by our words and our actions and our deeds show your heart to the people that we meet, to the people of this land, to the people of the world, Lord, to every nation. The heart of the Father that loves us and whose love is greater than any earthly love or any other love that we could ever know. We bless you for your heart, oh God. Amen.